Está pasando, bienvenidos a otro vlog de este caballero José Valiente, de esta dama Karim Rodríguez y de ese niño que está allá atrás, que está leyendo su periódico, Adrián. Buenas noticias, la tormenta no vino, una vez más, fueron de pendejo otra vez, pero a mí no me molesta, porque no, después, yo te voy a ser sincero, a mí me gustan las tormentas. A mí me gustan las tormentas y a Puerto Rico le gustan las tormentas. El que diga eso, el que diga lo contrario es embuste. Me gustan, aunque estén traumatizados por María. Sí, ¿qué es lo que no nos gusta? Las cosas que trae la tormenta. Que se vaya la luz, que se vaya el internet, la fila, la gasolina. Pero a Puerto Rico le gustan las tormentas, quizás los huracanes no. Los truenos y eso. Exacto. Y el averiguar. Y sabes, anda para el carajo, se creció el río, todo el mundo para allá. ¿Sabes? Pero por la ventana. Por eso es que la gente se molesta cuando no vienen, porque nos gusta. Y pueden decir que no. Una cosa es que te guste la tormenta, pero no te gustan las cosas que trae la tormenta. O sea, los efectos secundarios. Pero nada, qué bueno que no vino, pero ya hay otra que hay que estar vigilando. Pero la reunión con los vecinos y todo eso es bueno. Exacto, los barbecues. Todo eso. Este está envuelto en el periódico heavy. Pero qué bueno que no vino. No vino, chévere, magnífico. Mira el sol. De hecho, ayer llovió como media hora o más. Sí, mamá. Ya llovió, no llovió en todo el día. Ajá, la suma total de la lluvia no llegó a hora y media. De verdad que no. Tenemos que contarles sobre unas cosas nuevas que están pasando en este blog, en esta familia. Y tiene que ver con Cari. Yo creo que yo estoy más entusiasmado que ella. Pero pues en estos próximos blogs ustedes van a estar viendo de qué estamos hablando. Pero pues para que tengan una idea, Sweet Bites, que es la empresa de Cari, pues está entrando en una... ¿Ah? Va a crecer. Está entrando en una etapa de crecimiento. ¿Verdad que sí, Adrián? Sí. Pues y en eso estamos en estos días. Próximamente le vamos a enseñar las facilidades, o lo que van a ser las facilidades. Le vamos a enseñar todo el proceso. Usted va a ser testigo aquí, porque ustedes son parte de esta familia. Así que van a ver todo el proceso de transformación. Mira, Sergio, no saludé. Sergio. Sergio, DJ Sergio. Ah. Y ustedes van a ser parte de todo este, de esto que va a estar pasando. Hoy vamos a ir a ver equipos. Así que usted, ya habíamos ido una vez a ver equipos, pero esta vez... Adrián se está encojonando. Estamos llegando. Ya habíamos venido aquí una vez hace como un año. Pero pues hoy estamos regresando a comprar más cosas. Yo creo que... Mira el timbre allí. A tu derecha. Ahí está. Vamos a meterle. Ahí está Cari haciendo su escogido de todos los envases. Veo todas estas cosas y me recuerda tanto cuando yo trabajaba en Chile. Todas estas cosas de restaurante. Y yo llego aquí y esto no es lo mío. Yo quiero comprar de todos estos envases. ¿Quieres un carrito, Mario? ¿Quieres algo? No, no. ¿Segura? No, no, todavía no. Ok. Papita, esto es un paraíso aquí de cosas de restaurante. Voy a agarrar esto. ¿Cómo te sientes, Cari, estar aquí? Muy bien. ¿Ah? Estás como un Disney. Sí, me imagino. Bueno, a mí me gusta, no me quiero imaginar a ti. Mira, está papá con Adrián. La para los hornos de pizza. ¿Para qué es eso? No lo sé, bueno, yo lo usaré para las mezclas. Ah, está bueno. El carrito ese y todo. ¿Esta es Gary? Sí. ¿Y tú crees que te caben ahí todo el bizcocho y todo eso parado y toda la cuestión? Bueno, pues Este es el horno que yo quiero que Cari compre, pero ella no quiere comprarlo. Bueno, ahora mismo no. Ah, salvaje. Qué bueno, va acá. El agua. Sí, se ha hecho eso, queda brutal ahí. Es que yo las veía como medias angostas, no sé. No, pero acuérdate, te las puedes cambiar también las familias, como tú quieras. Me gustan.
¡Zumba! ¡Me cago! Diablo, mira cuánto vale esto. Creo que es un horno de pizza. ¡Zumba! Hay que vender pizza como loco. Coño, la diferencia de esta que vale 1.800. Ah, esta que vale 3.000 pesos. Y es lo mismo por dentro. Digo, me imagino, no sé, me imagino que la calidad es diferente, qué sé yo, pero son un par de pesos de diferencia. Esta es otra de las cosas más importantes que tenemos que conseguir. Ah, pero es que yo tengo apuntado 36. Pero esta es casi como más ancha, ¿verdad? ¿Cuánto? Este es de 48. Me gusta más este. Este es como más, ¿no? Este está más cómodo. Más... Sí. Cari, ¿qué te parecieron los precios y esos de este sitio que fuimos? Estamos comparando. Estamos buscando. Hay uno más alto y otro más bajito en otro lado, así que... Que compramos unas cosas en algún sitio. Este, nosotros habíamos venido más o menos como para esta misma fecha el año pasado, ¿verdad? Sí. Pero ahí este, pues hubo la llegada de Adrián y qué sé yo qué, y pues pusimos eso en pausa. Además de que en aquel tiempo todas las cosas estaban bien caras. Sí. De hecho, todavía, yo creo que ahora están más caras. Hay que comparar. Sí, por eso. Yo creo que ahora están más caras. Pues se van a estar analizando qué cosas hacen falta primero. Obviamente la nevera, el fregadero son cosas que hacen falta este, primero. Y uno no se da cuenta de lo caro que son todos esos equipos de restaurante hasta que vienes a verlo con tus propios ojos. Sí. Wow. Un fregadero 500 y pico de pesos. Es como que, ¿qué tecnología tiene eso? Es como un cartel metal soldado ahí. Diablo, mano. Son equipos que son para sacarle dinero, son industriales, que van. Probablemente ese fregadero te va a durar toda la vida. Pues espero yo que sean cosas que duren toda la vida, que sea una inversión. Me imagino que la nevera, pues obviamente dura un montón, qué sé yo. Pero si no se va mucho la luz y eso. Exacto, esa es otra cosa. Mucho dinero, amigas y amigos. Fuerte. Pero son inversiones que hay que hacer. Hay que hacerlas por Adrián. Hay que hacerlas por el bien de la familia. Yo estoy seguro que en un momento yo no voy a tener que trabajar más y que me voy a poder mantener. Vamos a ir de suerte. Tú vas a tener que trabajar conmigo, quizás. Por eso. Así no que es que te voy a mantener. Voy a trabajar más. Exacto. Probablemente. No es buena idea. Ay. Nosotros dijimos que. Nos llenábamos la boca diciendo que no le íbamos a dar la iPad ni nada al nene, pero no hay, o sea, es increíble la forma que se tranquiliza. En los tapones sobre todo. Ajá. Es como que no le gusta estar en un carro en el que no esté en movimiento. Exacto. Y tan pronto le pone, ¿qué es esto? Yo no sé, una cosa que encontré en YouTube. Sí. Aquí está. Vamos a tener que bajar. No, Adrián. Aprovechamos que estábamos por esta área y vinimos al hamburguito que tiene servicarro. Ahí está. El servicarro es nuevo, ¿verdad? Yo no había visto. Yo creo que este servicarro es como que. Lleva tiempo. Durante la pandemia. No sé, honestamente, alguien me corrija, pero yo no sabía que había servicarro. O sea, hasta hace unos meses. Sí. Gracias. Aquí está. Los hamburguitos suizos. Ay, Dios mío, señor, las papas. Bueno, esto va a estar complicado, pero. Cause I've climbed higher than I could dream of. Now you send wires, but now I'm falling free. You set me off into a motion where I can just be me. You give a little, but you're giving me just what I need. No time for riddles, you're in the middle, in the middle of myself. You have unchained me. You have un, yeah. You have unchained me. You have un, yeah. When all my troubles seem to haunt me, you uncover the truth. Cause nothing really matters when you see it from a distance, yeah, yeah. Cause I'm up higher. Aquí está Cari trabajando desde su computadora y bueno, me parezco un zángano. Digo, más zángano. Si usted conoce
de estos sitios que venden estas utilidades de restaurante, ¿verdad? Lo estoy diciendo por mi cuenta, no sé si tú estás de acuerdo con eso. Pero si alguien tiene también. Sí, ok. Para vender. Ajá, que usted conozca que hay muchos sitios que están vendiendo los equipos o algo así. Y hay sitios que venden usados. Hay como yo he visto en algunos. Hay un sitio en Atillo por allá, pero obviamente si hay uno más cerca o si usted conoce a alguien que esté vendiendo, por ejemplo, fregadero, las mesas, que es lo que nos hace falta, ese tipo de cosas, usted nos escribe a josevalienteblogs@gmail.com. O si quiere, deja un comentario por aquí, pero la miel es que como que por aquí uno no puede reply, ¿sabes? Como que no. Si yo le doy reply, la gente le recibe una notificación. Entiendo, sí. Anyway, si usted conoce algún sitio, escríbanos a Instagram, al Instagram de Cari, que está aquí debajo también, el canal de Cari, porque estamos buscando pues diferentes equipos y hay algunas cosas, como por ejemplo el fregadero que se puede comprar usado, tiene que ser nuevo. La nevera, la estufa y eso, pues eso sí. Eso, no, eso nuevo. Sí. Pero esas cosas de stainless steel, el carrito de las bandejas, eso estamos buscándolo también. Así que déjelo por aquí, déjenos saber y yo me voy a entrenar. No time for riddles, you're in the middle of myself, release.